aún no han llegado los carnavales y la comunidad de La Pintada en Coclé, a unas 2 horas de la ciudad de Panamá, ya anunció sus carnavalitos 2014. En conferencia de prensa, los miembros de la Junta del Carnavalito anunciaron todos los detalles de esta fiesta de Momo, que se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo próximo. Seguido, unísono a ello, las bojaderas con muchísima agua, unidades móviles y atracciones, tarimas de espectáculos artísticos, shows pirotécnicos y, por supuesto, el sarao bailable con artistas nacionales. Y arrancando el sábado a partir de las 4 de la tarde, tenemos el gran sarao típico con Osvaldo Ayala. En la noche, por supuesto, lo más esperado por el público que nos visita, ante la presencia de peronomeños, aguaduceños y demás miembros del país, vamos a tener el majestuoso desfile de fantasía, en un concurso obviamente que las comparsas derrocharán lo mejor en esta noche. Posterior a ello, vamos a tener una tarima de transmisión especial. Serán 3 días de pura fiesta, iniciando desde el viernes 7 con la coronación de las 5 reinas. Asimismo, 5 reinas que representan las diferentes áreas y costumbres de La Pintada, un pintoresco pueblo que recibirá a miles de visitantes ofreciendo una alternativa a quienes buscan unas fiestas de carnaval diferente. Lo invito cordialmente a que vengan a apoyarme, a mí y a toda la princesa que vamos a encarnar estos carnavalitos. Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita Martínez Aldaña y represento orgullosamente a la comparsa del pueblo, a la comparsa Acción Juvenil. Muchas gracias. Cada una de estas hermosas reinas, ya coronadas, desfilarán el sábado en su respectivo carro de culeco para, en horas de la noche, salir a desplegar su lujo y belleza en el carro nocturno en ambos paseos, acompañadas por sus comparsas y simpatizantes. Las actividades inician desde las 8 de la mañana con el culeco extendido hasta las 4 de la tarde. También habrá tarimas de artistas y bailes con los mejores del patio, entre ellos Osvaldo Ayala, Sammy y Sandra Sandoval y Alfredo Escudero, para amenizar las noches de los carnavalitos pintadieños. Me siento muy agradecida con la Junta, con el pueblo de La Pintada, por darme la oportunidad, mediante un acto de adjudicación público, darme la oportunidad de ser hoy en día la empresaria adjudicada para los carnavalitos 2014. Hace 8 años fui reina, como ya Federico lo mencionó, y me siento igual. Siento que, con el respeto de ustedes, el nervio, la alegría, pues, de representar a los carnavalitos de La Pintada. Pero una de las particularidades de estos carnavalitos de La Pintada es que, una vez terminados los culecos, arrancan las tarimas de artistas, luego arrancan los bailes populares y, una vez terminados estos, arrancan las serenatas hasta el amanecer, para volver nuevamente a los culecos, lo que hace que sean 24 horas continuas de actividades sin parar, a ver quién aguanta. Así que ya lo sabe, La Pintada en Coclé, a tan solo 2 horas de la capital, le ofrece unos tremendos carnavalitos sin calle arriba ni calle abajo, mucho menos calle del centro, pero sí con 5 hermosas reinas, artistas, mucha agua, alegría y diversión, hasta donde el cuerpo aguante. ¿Te lo vas a perder?